¿Qué va a hacer? ¿Qué? Hola, ¿qué tal, mi gente? ¿Somos la gente? ¡Sí! El día de hoy venimos con una y aquí lo vamos desbaratando porque ustedes saben que nosotros siempre desbaratamos y movemos la cosa y vamos para allá. ¡Ay! ¡Empieza, empieza! ¡Pues yo! ¡Dale! Una de aquí, madre, la saco de frente. Sí. ¡Ay, va, venga, Albita! Una de aquí, cuando está sin maquillaje, parece un mungulí. ¡Ah! Uno de aquí se levanta con un bañanero como si nunca se pillara. Ay, en serio. Siempre. Día me da tarde un tupe y te cepillo. No es que tiene que los cojos. Y barbas. Uno de aquí. Tiene doble fuerza, ya saben quién es cuando se viene. La fuerza de hombre, la fuerza de mujer y la fuerza de hombre. Cuando pelea, usted sabe. Escucha, yo soy hombre. Hombre que es hombre y tengo fuerza. Tengo fuerza. ¿Qué le pasa? Hombre. ¿Vos sacado? Sí. Venga, Alba y María. Aquí. Eso no se había visto. Hola, de aquí, se maquilla bien bonito y voy a mirar el cuarto, un solo de sordo. Es verdad, María, es verdad. Es verdad, pero hermana, no tenía por qué decirlo aquí. Pero una aquí yo siempre soy la que arreglo el cuarto. Y usted no lo arregla. No, yo no puedo arreglar, normal, yo no puedo arreglar. No lo arreglado. Ah, pero ¿cómo así? Pero no lo he arreglado. ¿Cómo así? Uno de aquí, dentro y saca mujer a la casa. Es verdad. Al menos yo entro y saco mujer y uno que entra hombre saca mujer. Uno que entra hombre saca mujer. Uno de aquí que es John Levy tiene un poco de hombre aquí y con todo se anda viendo casi todos los días. Yo tengo una muchacha de Sandro, que la muchacha me dice que a ella no le gusta más cachar con Sandro porque él no usa con es verdad. Una de aquí, escuche, va a quedar coquimba. Venga, Checho, uno de aquí le dice, o sea, trata bien, le dice a Sandro que le preste el teléfono y la otra vez me dijo a mí que Sandro, todas las tenis de Sandro son baratas. Y yo le dije que no eran tenis de Sandro. Sandro compra tenis en, ¿cómo que se llama? En una carreta. No, le iba a tirar. 50,000. Tiene como 7 pares de tenis. Comprar en carretilla para que la gente de Tumaco diga que son caras. La gente de Tumaco diga que son caras. ¿A dónde? De 50,000. Pero yo no estoy diciendo que son caras. Son de 70,000 pesos. Sí, pues en carretilla. Uno le dice en carretilla. Uno le dice que vamos para el centro y no quiere ir para comprar. Porque es que rinda mala plata. Espera, 70,000 valieron a tenis. Uno de aquí, cuando la María tenía su teléfono, mejor dicho, lo llevaba hasta dormir el teléfono de él y se lo dañó, lo trajo para Cali y se lo dañó. Se lo trajo como tres semanas aquí en Cali y lo llevó dañado. Y ahora que Sandro le regaló el teléfono, mejor dicho, no le quiere dar ni ver el teléfono a él. Y hasta la Michela tiene que regalar con un corazón. ¿Serio? Mano, serio. La María le dice, hágame conectar. Y él más, no, ahorita no, estoy ocupado. Cuando él le dice a la María, conecta, venía a me conectar a la María una vez, tome el teléfono. Y María le dice, María le prestaba el celular. No, papi, se me sacó el río. Es que miren, yo también tenía el derecho de tener mi teléfono porque era mío, pero él. Los cabellos están así, que él puso una regla, que un día... ¿Un día qué? Que
un día lo tenía yo y otro día él. Un día lo tenía yo y otro día él. O sea, sí, sí, un día lo tenía yo y pero, otro día pero él. Pero vos prácticamente no viste nada. Y eso que yo sí, porque el teléfono no era media. El teléfono no era media. El mío tampoco no era media. Escuche. El teléfono se cayó, ¿por qué? Porque, o sea, porque estamos haciendo un video y se cayó, la mano de Checho. Pero él no es consciente de lo que hace, porque él sabe que cuando yo tenía mi teléfono era como si fuera así. Escucha, y el teléfono yo no lo presto, le digo, ¿por qué? Porque no tiene, ¿cómo que se llama eso? Y él no tenía ni el forro ni el vidrio cuando yo lo compré, no tenía nada. Tienes razón, mano. Usted es egoísta. No. Pero ya, que el problema ya. Escucha bien. Párense ahí. Ella decía que no, escuche lo que ella decía. ¿Cómo así? ¿Qué está pasando? Espere. Una de aquí jura y dice que no está con un sugar con esos viejitos. Y ella sí está con esos. Dime si no es verdad. Está con no es un viejito ahí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Alba, no es verdad. Ya, se le puede pasar. Pasa el teléfono. Pero no se sabe la clave. No, no sabe la clave. ¿Qué no qué? Ay, qué hay, porque pone a María de uno para verle la clave. Ya, yo me la sé. Van allí. Venga a ver, pues María. Ay, no. No la sabe. Mire, María. Ya. Pero si no, Mira, ahí dice Sugar. Dice Sugar ahí, vea. Aquí dice Sugar, vea. La conversación. Hola, amor, ¿cómo estás? Hola. Vea. ¿Cómo estás, papi? Vea, amor, también quiero. Ay, escúchelo audio. Entonces yo voy a estar pendiente para que me mandes la plata mañana. Ustedes cómo sabían todo eso. Cuando Checho se iba del cuarto, yo miré que ella hablaba con un tal Sugar. Yo miré cuando hizo la contraseña. Ahí me metí a veces, chay. Ya el teléfono. Nada. Tiene su Sugar. Alba, y eso, no es que usted decía. Ya. No, ya vio lo que hizo. Ya vio lo que hizo. Mi teléfono, mierda. Amor, pero ya te gastaste los 500,000 pesos que te mandé. Ahí está. Ya está. Mano, está bien. Botellazo. Alba, mírenlo, sí, ven. Justamente tienes que aceptar tu realidad hasta que te está pasando. Está con su que está diciendo que no. Mañana me voy para tu maco. ¿Qué pasa con tu maco? ¿Con qué plata? ¿Con la que te voy a poner tu suba? Yo tengo mi plata. ¿Cuál? Y lo chiquilla que ve. ¿Cuál? Una pelea de 14 años con un viejo como de 58, 60 años. Carajo. ¿Serio? ¿Cuántos años tiene? Con razón ya se ha hecho. Ya. ¿Qué va a hacer? ¡Ay! Oye, Alba, ¿pero por qué se enoja? No, manager, porque usted lo tiene que saber.
la vida personal de uno. No, papá, tú sabes la mía. Ya. ¿Te importa? Soltale y corre. Soltale y ya, ya. Soltale y corre. Tiene una piedra, manager. ¡Ve! ¡Quítale para allá! ¡Ay!